1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. ¿Qué tal, amigos de Tres Desconectados? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros programas. Aprovechando este que es el mes de la tierra, vamos a descubrir la tierra cafetera, la tierra de nosotros, y vamos a ver un poco del proceso del café, de ese tinto que ustedes se toman día a día. Y vamos a ver también alrededor de eso hay muchas vivencias, muchas cosas que pasan, algunas divertidas, algunas un poco serias, pero lo importante es conocerlas, es la vivencia del campo, la vivencia que usted casi allá sentado en su casa no tiene idea que suceden estas cosas. Vamos a mostrarles algunas cosas, las horas, que las frutas, los animales, todo esto aquí en Tres Desconectados, porque estamos pues preocupados o estamos mejor responsabilizados con la gente y les estamos mostrando este bonito paisaje cafetero, en esta ocasión paisaje cafetero caldense. Bienvenidos pues a Tres Desconectados. Sí, eso es muy complicado, uno se levanta temprano, a pesar de la lluvia, le toca venir aquí a coger café. Y pues lo bueno son los paisajes, porque uno siempre divisa mucho, ve cosas pasar. Y pues la vida del campo es muy sana, no como ahora que con eso del internet, que es que se complica el internet, la gente no hace nada, pero realmente acá es donde surge pues lo del café. Y las historias, los niños que van a la escuela, los diferentes animales. Y uno pasa muy bacano acá. Pues yo no sé, yo le recomiendo a la gente que no se aleje del campo y que siga viniendo cada que le quede fácil. Porque el campo realmente es la esencia de la vida caldense. Tengo un saludo muy especial para los Tres Desconectados. Vaya, ay, ay, ay. Y llega la mejor hora, la de pisar el café y la de ver el fruto del esfuerzo de todo el día. Aquí vemos la gente pues como lo cuelga en un reloj que está prácticamente suspendido en una guadua. ¿Cómo nos fue el día de hoy? ¿Sí cogimos harto? Ese cuchito nomás. Ah, pero es que vendrán tiempos mejores. No, fue que estuvimos desmatonando también. Ah, bueno, es que revolvería todas sí, las cuestiones. Así. Eso es lo importante pues de la gente cafetera, la gente que presentamos nosotros aquí en Tres Desconectados. Pero es bacán. Uy, qué cosa no tan grande. ¿De cuánto? ¡Uy! 5 kilitos. ¡Ay, ojo pesudo! Llega la hora importante, pues, es el beneficio del café. En este momento, pues, la Federación de Cafeteros de Colombia está utilizando un sistema que consume el menos agua posible potable para que no haya desperdicio de agua. Aquí vemos, pues, como la esculpadora, ya me estoy enredando también, comienza a trabajar. Ambiente de camaradería, el que se vive acá, pues las personas ya van beneficiando el café, colaboran, se ve el café bonito. En una parte va quedando lo que es la cereza del café y en la otra va quedando ya la almendra, que es la que se utiliza luego, se lava bien y se manda para el secadero, pues o sea para la helda, para fabricar el café, el tinto que ustedes consumen todos los días. Aquí sale la cereza del café que luego pues se utiliza para hacer abono y así se aprovecha todo el recurso completo. El agua es poca la que se usa para el beneficio, también con el fin de no desperdiciar agua potable. De estas
empresas cafeteras se han destacado por eso en los últimos días, gracias a la orientación de la Federación de Cafeteros de Colombia. ¿Qué tal, amigos? Soy Franci, la voz popular de América, y mi saludo va para los tres desconectados. Beso y gracias. Otra cosa que les quiero contar es, antes de los mensajes de texto, esas cosas, ¿cómo hacíamos nosotros? Por ejemplo, yo sabía que por aquí pasaba Rosenda, que es la que me gusta. Entonces yo le escribí aquí un mensajito para Rosenda. Rosenda. Entonces ella luego pasaba y lo veía aquí. Este era pues como lo que ustedes usan hoy en día con el internet para mandar los mensajes. Ahí les voy contando las cosas que nosotros vivimos acá. Otro de los aspectos que se viven en el campo es la ida a la escuela. Los niños tienen que hacer diferentes piruetas para llegar hasta su sitio de estudio. Así amanezca lloviendo, así amanezca haciendo frío, los niños del campo van hasta su escuela, porque el deseo es de aprender y superarse. Y por fin se llega a la escuela. Buenos días, Rubiel. ¿Cómo amanece? Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Héctor FM. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Los Tres Desconectados, donde ustedes se ríen, van a ver muchos videos, cosas muy chéveres, muy bacanas. Soy Héctor FM de Radio 1 95.7. Otra cosa que les voy a compartir. Ay, es que, pero si no me chuzo, me volé de la cogida de café. Estos, los lulitos de perro que llamamos. Ah, esto es más difícil de sacar de acá. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Lo bueno es que uno lo lleva para la casa y con panelita de la misma que producimos por acá, esta nos sirve para hacer los jugos. Pues si nos evitamos de ir a los supermercados y nos evitamos de comprar pues estos lulos caros, pero ustedes se tienen que salvaguardar de tanto chuzo que esto tiene. Estos son los famosos lulitos de perro, no sé por qué lo llamarán así, pero son muy buenos. Yo más tarde vuelvo para contarles más cosas que vea por acá en el campo. Ya regreso. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Osmar Pérez de Los Chiches Vallenatos y mi música está aquí en Los Tres Desconectados. ¡Uepa! Bueno, ¿cuál es el sombrero? A ver. Que va a salir por telecorcho. ¿Qué es ahí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted que con ganas de ir a saludar? Ah, bueno, por ahí para ver. Pero tía, es que le da pena ir. ¿Pena por qué? Que nos devuelve. No, tengo para ver. Bueno. ¿Qué, tío? Este es como... Otra de las vivencias del campo es cuando uno llega a hacer visita y le salen como 30 perros que todos son bravos, por lo menos todos ladran, todos laten, salen a recibirlo a uno. Y no esperando que el dueño de los perros salgan a llamarlo, por lo menos, a decirle que entre para la casa. Ay, en esta casa hay como... Por fin llegamos, por fin nos acomodamos. Y los perros ya se calmaron un poco. Vemos que hay diferente así, sin perros, pues casi me paro en uno. Y veamos el bonito paisaje que se divisa desde este sector.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor FM, un saludo muy especial para todos los televidentes de Los Tres Desconectados, donde ustedes se ríen, van a ver muchos videos, cosas muy chéveres, muy bacanas. Soy Héctor FM de Radio 1 95.7. Otra cosa que les quiero mostrar ya que vinieron por acá es esta planta, es la iraca, tradicionalmente conocida como para hacer muchos sombreros y cosas aquí en Caldas. Pero hoy les voy a dar una recomendación. Cuando sea Semana Santa, ustedes la pueden usar en vez de la palma de cera para que no hagan daños al ecosistema. Esta es la iraca, para que la conozcan, señores, para cuando la vean, la miren, esa es la iraca. Amigos, soy Franci, la voz popular de América, y mi saludo va para Los Tres Desconectados. Un beso muy grande. Oiga, yo a la final me volé por allá, me vine para acá para la cocina con mi huevoncito de leña, vea. Yo voy a tomarme un tintico que vi por acá, como esto para no irme a quemar. Y pues yo no voy a volver ahorita por al trabajo. Yo me voy a tomar este tintico que está bastante caliente. Y pues ahí seguimos hablando más tarde. Llegamos al final de Tres Desconectados por el día de hoy. Como siempre, Tres Desconectados enamorados del campo. Venimos y reseñamos todas las cosas que suceden aquí. Apareció un personajillo que nos mostró cosas que no conocíamos, algo así como los mensajes de texto de antes. También la iraca para reemplazar la palma de cera en las tradicionales procesiones de Semana Santa. Igualmente, pues la vida del campo, la gente enamorada del campo. Vimos también cómo los niños llegan hasta la escuela a estudiar a pesar de que haya lluvia, que haya pantano, que los caminos estén un poco malos, pues ellos van a estudiar porque el deseo de progresar es siempre fuerte. Esto es Tres Desconectados, hoy desde el campo, despidiéndonos desde el tradicional rajadero de leña, donde aún hoy partimos la madera que utilizamos para hacer las comidas en el fogón de leña. Esto es Tres Desconectados. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.